te ha reconocido la Dominicana tu opinión sobre la muerte de Antonio Ríos en el momento que lo supiste? Con tristeza, por favor. Y me duele mucho. A él no le gustaba que lo recordaran con tristeza, le gustaba con felicidad. Y me duele mucho que no le dieron el soberano antes de, tú sabes, o sea que es muy triste. Pero él está con Dios y está disfrutando esto también. ¿Qué te opina de la nueva generación de música que hay ahora, que es muy diferente a los 80, a los 70? Siempre habrán innovaciones, siempre habrán ritmos nuevos y hay que aceptarlos y acogerlos porque son nuestros.